Hola, acá estamos con Gustavo Almela, guía de pesca del Río de la Plata, zona norte. El reencuentro, después de más de 3 años casi, toda la cuarentena pasó y no fuimos a pescar. Así que ahora, bueno, estamos en marzo en busca de... Hay de todo. Hoy de todo un poco. Vamos a arrancar un poquito con señuelos y un poquito después de peje. Y después vamos a decir, según como vengan los resultados, seguimos con señuelos, con peje, por ahí metemos, no sé, alguna sorpresa. Bueno, agarré todo un poco. Es una época de transición en el Río de la Plata, así que hay muchas especies juntas, así que se puede combinar una salida de pesca, ¿no? Claro, la idea de hoy es esa, combinar un poquito de la pesca con señuelos y pejerrey. Es una doble jornada de pesca. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, medio planchadito para el pesca hoy, ¿no? Tenemos buen equipo. Hay equipo. armado, así que esperemos que estén con todo, como siempre, ¿no? Vamos, como siempre. ¿Arrancamos con los señuelos? Arrancamos con señuelos. Bueno, dale, vamos. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte, frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Norfish, las mejores remeras y accesorios para la vida al aire libre. Remeras pensadas por y para pescadores buscando la innovación y calidad del producto. 100% impermeables con filtro de protección UV. Búscalos en todas las redes sociales como Norfish o comunicate al teléfono 2477-4541-89, www.norfish.com.ar. De abril del 2022, 12ª edición del concurso en Puerto Quequén. Organiza el Club Deportivo Defensores Puerto Quequén. Participá de este importante torneo. Comunicate al teléfono 2262-221844 o al 2262-624782 o al 2262-616687. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos. Kit de reparación para rifles de aire comprimido. Aceite para todo tipo de riles. También tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras Cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. Tiene pinta de peje, ¿eh? Por favor. Peje, vamos. Lo primero del Río de la Plata, a bordo del Máximo con Gustavo Almela. Espectacular. Miren la orillita. Está lindo, ¿eh? Picó en la primera bola, ¿verdad?
Vamos, inaugurando la temporada de pejerrey. Viene bien. Lindo pescadito, ¿eh? Sí. ¿Qué tamaño? Bueno. Bien ahí. La cuestión que piquen, va. No importa dónde. Jesús. Mira qué lindo se ve ahí, sí. Vamos. Vaya. Después pongo lo de peje para América Sport y lo todo para el otro, ¿entendés? Yo tengo que rellenar un programa de una hora. Sí, así se habla. Cachorro. Si algo viene bien, vamos. Peje, peje, vamos. Ahí está chiquito, ¿eh? Vamos, ¿qué? Toma, bigotero. Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Creo que estén muy bien. Bueno, se está acercando la temporada de pejerrey, quería mostrarle algo de lo que nosotros tenemos. Como verán acá atrás mío, tenemos líneas de todo tipo, líneas de, por ejemplo, como verán acá con boya yo, líneas con boya con algún formato en particular. Este es un armado convencional, pero tiene un armado tramposa, de dos boyas, de tres boyas, como es este caso. Alguna anita paternoster para aquel que quiera arrancar con una caña corta, empezar a pescar peje, probar. Bueno, como verán, ya les digo, tenemos de diferentes tipos, de madera balsa, de poliuretano, de plástico, de telgopor, diferentes armados, dos boyas de bigotera, tres boyas, cuatro boyas para lo que son boyitas más chicas, todo lo que es línea armada, lo que es boyas individual también para armar, el que le gusta armar, boya de poliuretano, boya de plástico, boya de madera balsa, bigoteras individuales, punteros, así que bueno, nada. Cualquier cosa nos escriben, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla. Esperamos sus consultas. Un abrazo. Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar una novedad, como hacemos siempre. Bueno, este es un combo de Shimano, de la marca Shimano, para pejerrey. Ya se nos viene el pejerrey, ya lo tenemos encima prácticamente. De hecho, bueno, sé que vos estuviste pescando y se está pescando muy bien en muchas lagunas, sobre todo allá para la Salada, los Horcones. Bueno, ya hay muchas lagunas que están arrancando. Así que aprovechar y no dormirse porque, por ejemplo, este combo de Shimano, que es una caña toda de grafito de 4,10 metros, ¿sí? Con los pasadilos de óxido de aluminio, como decíamos, todo en grafito, ¿sí? Una caña realmente muy, muy copada. ¿Sí? Con el reel también, vamos a sacarle acá la funda, con el reel Shimano también FX, ¿sí?
¿sí? Es el FX-C3000 en este caso, un reel de 3 rulemanes con anti-reverse instantáneo, ¿sí? Que frena en todos los puntos, carretel metálico, manivela metálica, un caño, el reel, un caño, funciona muy muy bien, un reel eterno para usarlo toda la vida prácticamente. Bueno, que viene en combo con la caña, como decimos, de 4,10 metros, excelente. Aprovechen, no llamen, no se duerman, porque hay muy pocos, así que hayan entrado muy poquitos al país. Así que bueno, esperamos su consulta. Ya vamos a estar mostrando otros combos más y otras cañas. Obviamente tenemos toda una línea de cañas muy grande, ¿no? Una variedad muy grande de cañas y reels, así que esperamos su consulta y nos vemos en la próxima. Vamos al termo del río Pla. Esto es para. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué arranque de temporada, eh! Ahora vamos a sacar una vuelta. Ahí está. Doblete. Y ese es el primero, era el pique. ¿Qué? No, pero primero peje. A ver. Sí, y el lindo peje. Nah, eso entonces fue el chapoteo que se vio allá lejos. Sí, yo voy triplete. Mirá. Sí. ¿Me atrae? Es tan importante lo que gente. Sí, ahí está. Se ve lindo eso. Bueno, peque, río de Plá. Lo corto. No, pará, que está. A ver. Sigue. O triplete. Triplete, no. Ah, alto patín. Famoso alto patín. Peje. ¡Vamos! ¡Peje! Marzo, arrancó el río Pla. Vamos con Gustavito Amela. Vamos. Genio. Muy bien. Mar del Plata Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura, salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94, www.sandocanpesca.com.ar.
en Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. De cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 54 97 y 416 178. En Facebook, Pesquero El Amanecer, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. Si visitas Laguna La Picasa en el sur de Santa Fe, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador en la localidad de San Gregorio. Dispone de cómodos y confortables departamentos totalmente equipados. Además, te ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382 416 244 o 449-293. En Facebook, La Posada del Pescador, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. ¡Otro! Pibe, ¿eh? Dale. ¡Qué doblete, mirá! ¿Miró? Bueno, no, pero mirá que lindo, mirá que lindo, qué vital que estás. Bien, Rafa. Ahí vamos. Muy bien, ¿eh? La agarraste la mano al peje, ¿eh? Sí, eso. ¿Cómo? Con coto, ¿eh? Cotito. Cotito. Cotito el que me enseñó todo. ¿Se lo dedicamos a Leandro esto? Dedicado a Leandro. Vamos, gringo. 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 Abrazo grande. Dale. Abrazo, gringo. Vamos, usted. Tanto le insistió el hombre que... Lindo peje, ¿eh? Vamos.
cuando no hay pejerrey. Vamos. Tiene un ojo. Muy bien. El mate. Bueno, misión cumplida, los primeros pejes en el río de la Plata ya están picando. Acá está la muestra. Esta es la muestra de la pesca. Igual todavía queda, queda un rato más a la conseguimos, pero bueno, el objetivo de pejerrey está cumplido. Salieron los primeros, así que bueno, nos esperemos en esta temporada si lo quieren. A pescar, que venga la gente que ya pueden salir a pescar peje y algo de variada también. Bueno, espectacular. Dale.
Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca, experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, Guía de Pesca. Temporada 2022 en Laguna La Picasa. Pesca junto a Raymond Pesca con el guía Ramón Garcilaso. Celular de contacto 3462-220669. Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer y Raymond Pesca te esperan en el sur de Santa Fe. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Amigos pescadores, buenos días, ¿cómo les va? Acá estamos ya llegando a Laguna La Zoraida, Villa Cañas, pesquero Luis Robea. Bueno, vamos a estar realizando una pequeña nota hoy de relevamiento, la primera de la temporada 2022. Bueno, para ir mostrando cómo está el pique acá en la laguna de Villa Cañas. Tenemos buena data, que está saliendo mucha cantidad de pescado. Si bien el tamaño era algo chico y medianito, bueno, con este cambio de clima que se ha venido, ha mejorado un poco el tamaño. Así que bueno, ya estamos ingresando al pesquero. Vamos a salir a hacer la notita con el guía Santiago Herlein, de acá de Pesquero Luis Robea, Laguna La Zoraida de Villa Cañas. Así que ya en un ratito nos vamos a estar mostrando imágenes del pesquero y arrancando la jornada de pesca. Thank you.
Bueno, acá estamos viendo toda la lancha de los guías. Han hecho una bajada nueva con una cava acá para que puedan ubicar todas las embarcaciones, los guías cómodos, poder embarcar tranquilo y al reparo de los vientos. Estamos acá apreciando ya la laguna. Bueno, en un ratito vamos a salir a pescar. Ya Santiago se está preparando. Ya tiene la lancha en el agua, así que vamos a empezar a cargar nuestras cosas y vamos a ver cómo nos va la pesquita. Buenos días, amigos pescadores. Hoy nos encontramos haciendo la primer nota de la temporada de Pejerrey 2022. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, junto al guía Santiago Gerle. Bueno, muchos ya lo conocerán porque hemos hecho algunas notas con él. Está publicitando también en el programa, entonces podrán ver sus teléfonos, sus datos. Tenemos buena referencia de la laguna, que empezó a picar muy, muy bien. Había arrancado con un pescadito chico y mediano, pero bueno, estos últimos días ha mejorado un poco el tamaño. Así que bueno, Santi, bienvenido al programa como siempre. Gracias por permitirnos hacer esta notita junto a vos. Y bueno, contanos un poquito cómo está la pesca en estos días. ¿Y cómo estás, Eduardo? Muy bien. La pesca está muy interesante. Como vos decís, empezó a picar ahora un pescadito de mejor porte, que es lo que vamos a intentar buscar hoy. Y también a ver si podemos encontrar alguno de los buenos pejerreyes que sabemos que tiene esta laguna, ¿no es cierto? Famosa y reconocida por los matungos de La Zoraida, precisamente. Así que bueno, ya estamos acomodando las cosas en la embarcación acá de Santi. En un ratito vamos a salir a hacer la notita. Esperemos que nos toque un buen día, que se levante un poquitito de viento, que está muy tranquilito todavía. Así que bueno, ya vamos a ir con las imágenes y esperemos que disfruten del programa. Estamos llegando al lugar de pesca. Acá venimos navegando muy muy despacito con Santi. Vamos a probar acá en una zona de bajos, de playada, a ver qué pasa, si tenemos suerte. Vamos a mostrar los equipos que vamos a utilizar para que la gente tenga idea cuando se lleguen a La Zoraida más o menos con qué caña y qué líneas estamos pescando. Vamos a utilizar cañas pejerreiceras típicas para laguna, telescópica de 4 metros, 4 metros 20, riles frontales medianos, cargados con multifilamento. 0.16, 0.18 anda perfecto. Líneas, vamos a usar líneas de 3 boyas, que puede ser madera balsa, puede ser poliuretano, eso va en gusto del pescador. Y en este caso vamos a poner las 3 boyas y le vamos a anexar en la punta una aceitunita, una pequeña aceitunita, que va a actuar a modo de tramposita, porque vamos a tratar de buscar el pescado bueno. Y vamos a ver si tentamos el pescado grande y por ahí come con desconfianza, toma y suelta. Entonces, al tener una bolsa más chiquita, más sensible, ofrece menos resistencia y a veces se logran las mejores capturas en esa bollita. Así que bueno, con todo listo, vamos a armar las líneas. Mojarra viva como carnada, acá de nuestro amigo Juan, que nos proveyó la carnada para la nota. Ya van a aparecer los teléfonos también de él en pantalla. Juan está trabajando con el pesquero, realizando la venta de carnada, así que bueno, este es otro de los servicios que brinda Pesquero Luis Robea, venta de carnada en el mismo sitio de pesca. Así que bueno, ya estamos llegando y ya vamos a mostrar las imágenes. Bueno, vamos con el primero de la mañana, un pequeñín. Hay mucho pescadito de este tamaño, 25, 27, 28 centímetros. Este es un juvenil que ya lo estamos devolviendo, ya se va al agua. Así que bueno, hace nada, 5 minutos que tiramos, ya tuvimos la primera capturita. Ahí vamos al agua.
Bueno, Santi, acá seguimos. Ya un pescadito un poquito mejor tamaño, ya un pescado de medida este, de 25 centímetros. Dale, seguimos. Bueno, acá venimos con una captura de Juan. Ya un pescadito más interesante, ¿eh? Vamos mejorando, ¿eh? Vamos mejorando. Muy lindo peje, che. Muy lindo peje. Bueno, vamos a presentar a Juan. Buen día, Juan, bienvenido al programa. Gracias por facilitarnos la carnada para hacer esta nota. El hermoso pejerrey, Juan. Vamos. Bueno, robado. Eso da la pauta que hay mucho pescado. Movió la bollita, cañamos y lo robamos. A ver, seguimos, Santi. Muy bien, vamos con otro. O sea, pescadito a medida, lindo. Lindo pescado. Lindo pescado. Vamos, seguimos, Santi. Bueno. ¿Estás filmando, Santi? Sí. Mirá, vamos con uno. Vamos con dos. Y tenemos otro más en la última. Triplete, gordo. Triplete. Esto habla a las claras de la población que tiene la laguna. Espectacular, espectacular. Bueno, acá mismo otra captura de Juan. Muy bien, Juan, bárbaro. Seguimos pescando en la Zoray acá junto al guía Santiago Herlein. Bueno, acá vamos con el primero de Santiago. Un juvenil. Muy buena población de pejerreyes en esta laguna. ¿Se va al agua ese, Santi? Bárbaro. Este es un pescadito más lindo. Un pescadito más interesante, Santi. Es lo que se empezó, lo que nos contaba vos. Bueno, que estos días con el cambio de temperatura, el cambio de clima, se empezó a mover el pescado de mejor tamaño, ¿eh? Y fíjense en la profundidad que lo estamos pescando, ¿eh? Mirá, ahí, 15 centímetros. Está comiendo bien, bien arriba. Así que está para aprovecharla, Soraya. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, también disponés de alquiler de tracker con motor, tracker 520 y 620. Contactate con Mariano, Piper Pesca, celular 02477-1555-1425. Piper Pesca, de Mariano Piperno.
Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de 3 embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas. Dispone además de una mini proveeduría. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, Guía de Pesca. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, El Áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, El Áspero, Pesca Embarcada. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. En Uruguay, Tulín Guía de Pesca. Salida de pesca en busca de las grandes tararías azules del Río Negro. Cuenta con embarcación Tracker de 5 metros 20. El servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles. Comunicate al 598-98-276313 o en Instagram Tulín Guía de Pesca. Parece buen pescado. Bueno, acá parece buen pescado. Vamos a ver qué pasa. Catafón con el popo que nos va a ayudar. Un pasito, lo vamos a ir arrimando. Eso. Bueno, Santi, es lo que vinimos a buscar. Pero sí. Es lo que vinimos a buscar. Ahora que lo vamos a mostrar bien. Mirá. Mirá. Pejerrey que debe andar en los 600 gramos. Sí, 500, 600 gramos. Un hermoso matungo de la Zoraida. Muy bien. Espectacular. Bien cortito. Vamos, seguimos. Bueno, un medianito lindo, Santi. Lindo pescado, che. Dale, seguimos con más. Bueno, Santi, contanos qué estamos haciendo ahora. ¿Movimos? Realizamos una caída desde la costa hacia unos 400, 500 metros hacia el interior de la laguna y tuvimos buenas respuestas. Obtuvimos algunos pejerreyes bastante lindos, así que vamos a intentar repetir la misma pasada para ver si podemos obtener algún otro pejerrey de buen porte. Dale, perfecto. Hermoso ejemplar, Santi, ¿eh? Parejito, parejito. Lindo pejerrey. Otro robado, Santiago. Otro robado, mirá, bueno. Mucha cantidad, está comiendo firme, pero por ahí erramos, lo clavamos fuerte y bueno, pasa esto. Pasa esto, eso por la gran población que hay de pescado, eso da la pauta que hay mucho pescado, bueno. Medianito, bárbaro, che. Lindo tamaño, lindo tamaño. Dale. Un
No, creo que pudimos filmar el pique, Santi. Espectacular. Bien arriba está picando, 15 centímetros, una barbaridad. Bueno, acá venimos con Juan, que cambió boya. Juan acortó un poco la brazolada, porque estaba un poco alto, un poco larga. ¿Todo en orden, Juan? Todo de 10, está picando mucho el medianito. Perfecto. Oh, muy bueno, muy buen pejerrey, che. Muy buen pejerrey. Felicitaciones, Juan, espectacular. Mira, recién llegamos a este lugar, mira qué hermoso pescado. Bueno. Santi, pero espectacular, realmente el tamaño viene mejorando. Mejora mucho. Una barbaridad, bárbaro. Un juvenil para mostrar que hay de todos los tamaños. Bárbaro, Juan. Bueno, Santi, seguimos pescadito a medida, seguimos dándole. Bueno, Santi, acá estamos ya prácticamente finalizando la jornada, realmente una jornada muy entretenida, hicimos unas 4 horitas de pesca, 4 horas y media y mucho pescado, mucha cantidad de pique, mucho pescado lindo de medida como este de 25, 28 centímetros, bueno, sacamos algunos también de mejor tamaño que ya habrán podido apreciar en las imágenes, así que bueno, vamos a pescar un ratito más y ya vamos a estar haciendo el cierre de la nota. Bueno, acá venimos con una linda captura de Santi, espectacular, realmente fantástico. Un día, nos tocó un día bárbaro, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, acá con la guiada de Santiago Herlein. Una jornada puro pique y un tamaño de pescado que realmente entusiasma, entusiasma. Está empezando a aparecer el pescadito un poquito mejor. Hermoso, Santi. Bueno, otro mediano lindo, Santi. Che, realmente una jornada fantástica hoy. Muy, muy buen pique. Mucha actividad. Hemos observado mucha cantidad de pescado. Que realmente, aparte, está picando bien arriba, como le gusta a todos los pescadores de pejerrey. Fíjate la distancia. 10 centímetros. 10 centímetros. Sí, sí, sí. Así que bueno. Che, la invitación, bueno, para todos los aficionados que ya te conocen, clientes, amigos. Bueno, Laguna La Zoraida, acá pesquero Luis Robea, los servicios de Santiago Herlein, el Biguá. Ya van a aparecer los teléfonos tuyos en pantalla, el Facebook, pero bueno, realmente agradecerte a vos, Santi, por la jornada que hemos pasado, y poder mostrarle a todos los aficionados, a todos los fanáticos del pejerrey, en qué condición está la laguna, porque bueno, es la primera nota del arranque de temporada que hacemos acá en La Zoraida, pero bueno, más que contento, más que satisfecho, y bueno, espero que también la gente que vea el programa puedan apreciar las imágenes y la calidad de pescado que se está dando. Sí, sí. Igualmente sabemos que cuando la temperatura empiece a bajar va a mejorar inclusive un poco más el tamaño del pescado. Y como ya dijimos anteriormente, sabemos que tiene un pejerrey de muy muy buen porte, que logrando dar con él se verdaderamente hace la jornada de pesca muy, muy, muy interesante. Perfecto, bárbaro, Santiago.
Mira qué lindo pescadito. Mucho pescado ese lindo, che. Mucho pescado, se está activando, bárbaro. Seguimos, che. Otro medianito lindo. Un mediano lindo, Santi. Muy bien. Vale. Mirá, doblete acá con Juancito. Pica y pica. Espectacular, Santiago. Bárbaro. Muy bien. Bueno, amigos pescadores, hemos finalizado la jornada de pesca acá en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Y bueno, hoy salimos a una notita con Santiago Herlein. Y bueno, estamos acá con un viejo amigo conocido del pesquero y de todos ustedes, como es Mariano Piperno. Mariano también dispone de alquiler de tracker a motor, sin guía. Así que bueno, Piper, como siempre, muchas gracias por recibirnos, bienvenido al programa. Y bueno, contanos también qué servicio vas a empezar a brindar a partir de la semana que viene. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Bueno, el servicio que vamos a brindar va a ser desayuno en la mañana con café, masitas, factura, pasta frola, pastelito, todas esas cosas lindas, temprano para los pescadores. Y a la salida vamos a tener choripanes con gaseosa, cerveza y esas cosas. Perfecto, así que bueno, aparte tenemos acá la señorita que va a ser la que va a asistir a los pescadores. Exacto. Va a servir el desayuno. Exacto. Todo eso. Sí, sí. Está bueno, van a aparecer también los teléfonos de Piper en pantalla. Sí. Para quien quiera reservar su desayuno cuando llegue a la laguna. Exacto. Que lo pueda hacer, si vos ya sabemos cómo manejar. Sí, sí. Así que bueno, a partir del próximo fin de semana, entonces, Piper Pesca, aparte del servicio de alquiler de tracker, va a disponer de desayuno y de choripanes a la salida de pesca. Todo un lujo para un pesquero como es pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Así que bueno, amigos, espero que hayan disfrutado del programa. Espero que hayan disfrutado de las imágenes. Agradecemos como siempre a Payo Argentina por facilitarnos toda la indumentaria para hacer las notas. También a nuestro amigo Juan acá, que nos proveyó la carnada para poder realizar esta nota. Y bueno, será hasta la próxima.